Fuego, con
paso. Nada nos detiene. Vencemos la oscuridad con fuego en el corazón. Con fuego en el corazón. Cantamos. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos y tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá. La pasión no morirá. Nada nos detiene. Vencemos la oscuridad. La pasión no morirá. La pasión no morirá. Juntos somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos y tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Y somos libres, tuya es la gloria. ¡Hey! Y declaramos con fe, resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos hacia el mundo que tú amas. Más así, tú eres aquel en quien nos movemos y tuya es la gloria. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos y tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Y somos libres, tuya es la gloria. Prometes que jamás me
contra de mí hoy prospere. Tinieblas y miedos que a mí me atormenten. Poder y dominio solo a tu nombre, mi fuerza, refugio. Thank you.
sabes, ni armas forjadas. ¿Y quién podrá? Y no han prevalecido. Ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Y quién podrá?
justicia y tu verdad. Oh, mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Para enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Y se exalta.
Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús esta tarde. Antes de que te sientes, verá, ¿cuántos creen que hoy Dios puede hacer algo en tu corazón personalmente? Vamos a ser un poquito egoístas el día de hoy. Más allá de lo que pueda hacer la persona que está encima de ti, ¿cuántos creen que Dios puede hacer algo en tu corazón? ¿Cuántos de los que están aquí necesitan que Dios haga algo en su corazón? Yo creo que hoy Dios va a hacer algo personal en cada corazón que está aquí, en cada vida que está aquí. Amén. ¿Cuántos creen y tienen expectativa junto conmigo? Amén. Muy bien, puedes tomar tu lugar. Y damos la bienvenida a todos los que están aquí presencial, los que nos ven desde sus casas, YouTube, Facebook, redes sociales. Pero damos una bienvenida más especial a todas aquellas personas que están aquí por primera o segunda vez, que nos visitan por primera o segunda ocasión. Si es tu primera vez que estás aquí, nunca has venido a una iglesia o nunca habías venido a esta iglesia, ¿verdad? Y te sientes cómodo y nos permites conocerte, te agradecería mucho que ahí en tu lugar pudieras levantar tu mano. Y algunas personas se van a acercar a darte un folletito para que anotes lo que Dios te va a hablar el día de hoy, para que anotes lo que tú sientes que algo te está hablando, ¿verdad? Que alguien te está hablando. Tal vez no conoces a Dios, pero empiezas a sentir eso que nunca antes había sentido y puedes anotar algo. Y simplemente queremos conocerte, queremos que nos dejes tu nombre y tu información, ¿verdad? Eres importante para Dios primeramente y eres importante para todos nosotros. Si te sientes cómodo con esto, si vienes por primera vez, si me ayudas a levantar tu mano y alguna gente se va a acercar ahí contigo y te va a dar la bienvenida. Muy bien, aquí Dios los bendiga. Aquí enfrente tenemos una familia, allá atrás tenemos un hombre. Dios les bendiga. Se van a acercar con ustedes, les van a dar algunas cosas. Y bienvenidos, sean muy, muy bienvenidos. Muy bien, ya empieza el calor, ¿verdad? ¡Ah, qué pesar! Todavía las bombas no están funcionando, tenemos aire, pero en pocos minutos vamos a empezar a estar a 33 grados, ¿verdad? ¡Ah, ni modo! Dios le pone pruebas, ¿verdad?, a sus hijos. Es broma. Así que me tengo que apurar, ¿ok? ¿Cuántos? ¿Cuántos estuvieron el miércoles, el jueves, las mañanas? Creo que Dios nos habló acerca de la gloria de Dios, ¿verdad? Quiero seguir con ese mismo tema. Yo quiero que digas junto conmigo, pero que realmente me ayudes a que te escuche, porque no sé por qué somos tan rancheros, ¿verdad? Ya no somos un ranchito. ¿Cuántos han percatado en el tráfico, verdad? Así que como ya no somos un rancho, ya me puedes contestar, ¿verdad? ¿Cuántos trajeron su garganta? ¿Sí? Di conmigo, lo puedo ver, la puedo ver. Di conmigo más fuerte, la puedo ver. Juan 1.14 dice esto. Yo creo que es el versículo más importante del Antiguo Testamento. Dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice? Y vimos su ¿qué? Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Otra versión dice esto: y la palabra de Dios se hizo una persona. Y la palabra de Dios se hizo una persona y tomó residencia en nuestro ser, lleno de gracia y realidad. Y nosotros miramos con nuestros propios ojos su gloria, gloria como la que recibe de su Padre un Hijo único.
El Hijo de Dios se hizo hombre sin dejar, escucha esto, el Hijo de Dios Jesucristo se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Algo así como cuando te haces ingeniero o arquitecto o abogado sin dejar de ser hombre o sin dejar de ser mujer. El Hijo de Dios se hizo carne, se hizo hombre sin dejar de ser Dios, así como tú te hiciste el profesionista que te hiciste sin dejar de ser hombre o sin dejar de ser mujer. Necesitamos vivir esta vida, iglesia, partiendo de que somos hijos de Dios. El cristianismo, esta vida, seguir a Jesús, se parte de saber que eres hijo de Dios. Aunque seas ingeniero, arquitecto, abogado, carpintero, o esposo, o padre, o hijo, de lo que debes de partir tu vida, de donde debe de iniciar, de donde debes de fundamentarte, de donde debes de partir tu vida, es de que eres hijo de Dios. Fue lo que hizo Jesús estando en esta tierra. Cuando estuvo en la tierra, vivió su vida siempre partiendo de este punto. Él sabía: yo sé a qué he venido, yo sé de quién soy hijo y yo sé el propósito y el llamado que yo tengo. Aunque era amigo de Pedro, aunque era amigo de Juan, aunque sanaba personas, aunque resucitaba muertos, aunque resucitó él mismo, él sabía que lo que lo centraba, lo que lo ponía, su poder, era porque recibió la gloria. Esa gloria que solamente Él puede tener. Esa gloria de ser hijo de Dios. Fue lo que hizo Jesús. De ahí desarrolló, de saber que era hijo de Dios, desarrolló, escucha esto, sus decisiones, su comportamiento y sus actividades. De ahí desarrolló, de ahí empezó a desarrollar sus decisiones, su comportamiento, lo que iba a hacer, lo que no iba a hacer, sus actividades. Vivió siempre bajo los principios de Dios y eso lo hizo, y eso, perdón, no lo hizo desenfocarse y no meterse en problemas. ¿Cuántos de todos los que estamos aquí nos hemos metido en problemas, verdad? Y muchísimos problemas por no vivir bajo los principios de Dios. Cuando te metes en problemas en tu vida, ¿verdad? Cuando fue tu error, es porque no viviste bajo los principios de Dios. Vivir por principios te resuelve muchas cosas en la vida. Vivir por principios. Y dichos principios los encontramos en su palabra, ¿verdad? O sea, la Biblia. Y esa palabra poderosa, creadora, dinámica, que fue la agente de creación, esa palabra guiadora, directora, controladora, que pone en orden el universo entero, pero también pone en orden nuestra mente. Esa palabra impresionante que puede poner en orden el universo entero, el planeta Tierra entero, pero también puede poner en orden nuestra mente, cada mente de nosotros. Y en esta semana, hablando con Bri, íbamos, no me acuerdo la verdad dónde íbamos, pero íbamos a algún lado, ¿verdad? Y comentábamos esto: cómo conocer a Dios y leer la Biblia, sí, y en sí tener una relación con Dios, te hace estar en orden y te hace estar cuerdo. Nos mantenemos cuerdos y en orden porque tenemos una esperanza, iglesia. Tú te mantienes cuerdo y te mantienes en orden. Mantienes, el Espíritu Santo mantiene controlada, ¿verdad?, nuestra mente. Porque tenemos una esperanza que es Jesús. Y es la que nos da testimonio y seguridad de que no hay nada que pueda vivir que me acabe para siempre. Tenemos una esperanza que es Cristo Jesús, que vive en nosotros. Y ahorita voy para un punto. Pero te tengo que dejar esto claro: tú y yo tenemos la esperanza que allá afuera nadie tiene. Tú y yo tenemos esta esperanza que tal vez los de tu trabajo que no conocen a Dios no tienen. Tienes esta esperanza y esta esperanza te mantiene cuerdo y te mantiene en orden, viviendo bajo principios. Y esta esperanza te da testimonio y seguridad. Esta esperanza
Vivir por fe te da testimonio y al mismo tiempo seguridad de que no hay nada que puedas vivir que te acabe para siempre, porque Dios está contigo. Y yo sé que esto se habla y se dice muchas veces de sentimientos para afuera, pero cuando se habla de convicciones para afuera, hay una revelación totalmente diferente y las palabras tienen un peso totalmente diferente. Cuando tú dices esto y cuando tú crees esto, cuando tú crees en Jesús y tienes una relación con Él, tienes testimonio, tienes esa esperanza que te da testimonio y seguridad de que no hay nada que puedas vivir que te acabe para siempre. Absolutamente nada. No hay un proceso por más doloroso, no hay pérdidas por más profundas e importantes en tu vida que pases, que te terminen o que te acaben para siempre. No hay pérdidas, no hay quiebras, no hay despidos, no hay una ruptura que te pueda acabar como persona. Porque antes que esposo, antes que hijo, antes que trabajador, antes de profesionista, antes de padre, antes de madre, te quiero recordar que eres hijo de Dios. Tu esposo te puede lastimar, tu esposa te puede lastimar, tus hijos te pueden lastimar, en el trabajo te pueden lastimar. Puedes irte a la quiebra, puedes tener todo y perderlo en un momento y a otro. Todo, puedes pasar por diferentes cosas, pero eso no quita que sigues siendo hijo de Dios. Tu divorcio no quita que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios. Tu despido no quita que eres hijo de Dios. Las pérdidas que tuviste no quitan que eres hijo de Dios. Tu pecado no quita que eres hijo de Dios. Tu caída, 2 Corintios 4, 7 y 10 dice, 2 Corintios 4 del 7 al 10 dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Otras versiones dice: ahora tenemos esta gloria que está en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro que es Cristo Jesús, que hizo morada en nosotros. Y vamos a llegar a esto. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos persiguen las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento de nuestro cuerpo, sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Podemos tener problemas, adversidades, injusticias, dolor. Podrás estar pasando por el peor momento de tu vida. Y yo quiero que recuerdes ese peor momento en tu vida, ¿verdad? No cuando te cortaron el agua y tenías que ir al trabajo y la noche anterior no te bañaste. No, esas cosas tontas no. Realmente un momento feo en tu vida. La muerte de alguien amado, la pérdida de algo. ¿Cuál es tu momento de mayor dolor? ¿Cuál es tu peor momento? ¿Cuál es el peor momento que has pasado? Y quiero que lo recuerdes o lo retomes en tu mente, porque te puedo asegurar que ni eso, ni absolutamente nada, tiene el poder de separarte del amor de Dios. Aún ni el divorcio, siendo cristiano, tiene el poder de separarte del amor y la gracia de Dios. Nada, absolutamente nada. Romanos 8, 35 al 39 dice: Romanos 8, 35 al 39 dice, empieza con una pregunta. Dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será
que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos por hambre, o estamos en la miseria o en peligro bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Así que claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absolutamente, absoluta, es total, por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Absolutamente nada, iglesia. Y esta es la palabra de Dios. Y esto es lo que viene a traer orden a nuestra mente. Esto es lo que viene a traer orden a nuestra ansiedad, a nuestra desesperación, a nuestras inseguridades. Y esta palabra, iglesia, esto que leemos se hizo carne. ¿Ya? Esto que leemos se hizo carne. La palabra se hizo carne. Escucha esto. En Jesús vemos a Dios mismo viviendo la vida humana de una persona cualquiera. En Jesús pudimos ver a Dios mismo vivir la vida de un ser humano cualquiera. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a Felipe: Felipe, me has visto a mí, has visto a mi Padre? El que quiera conocer a mi Padre ya me conoce a mí. Jesús nos mostró cómo quiere Dios que vivamos esta vida. Y si me permiten, voy a hablar de nuestro versículo base, que fue el primero que leímos, Juan 1:14, pero voy a hablarlo del final hacia el principio. O sea, vamos a empezar por el final hacia el principio. Y dice: lleno de gracia y verdad, lleno de gracia y verdad. Y gracia siempre incluye la idea de algo que es totalmente inmerecido, que no podríamos nunca ganarnos o conseguir por nuestros méritos. La gracia es algo que no puedes comprar por más dinero que tengas. La gracia es algo que no puedes alcanzar por más inteligente o apto o capacitado que seas. El hecho de que Dios viniera a la tierra a vivir y a morir por nosotros no fue nada que la humanidad hubiera merecido, sino un acto de puro amor de parte de Dios. Esa es la gracia. La palabra gracia subraya, esto me encanta, la palabra gracia subraya al mismo tiempo la pobreza desesperada de la humanidad y la ilimitada generosidad de Dios. La gracia remarca, resalta la pobreza ilimitada de nosotros como seres humanos y la grande generosidad de Dios al darnos perdón y salvación. Eso es lo que resalta la gracia de Dios. Resalta nuestras limitaciones, pero también resalta lo bueno y poderoso que puede ser Dios para todos nosotros. Esa es gracia. Y dice: lleno de gracia y de verdad. Y verdad, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Pero yo digo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para ver la verdad tenemos que mirar a Jesús. Para ver la verdad tenemos que mirar a Jesús. La mayor parte de nosotros tenemos que ver las cosas para entenderlas. ¿Cuántos están aquí? A Bri le gusta mucho debatir puntos, ¿verdad?
Y tenemos un amigo que le encanta también debatir puntos y llevarte la contraria en toda la vida. Y ellos dos se pueden a platicar y a veces me meto yo, ¿verdad? Cuando realmente dice, quiero decir, así son las cosas, me meto yo. Cuando dijo, ya se están perdiendo, ahí me meto yo. Nada, no se crean. Pero me he fijado en eso, pero en otras cosas. Cuando debates un punto y lo quieres esclarecer, ¿verdad? Lo quieres definir y simplemente lo estás hablando. Por ejemplo, hablar de belleza. Si debatimos aquí qué es belleza, nunca vamos a llegar a una conclusión que esclarezca o que sea clara para todo el mundo. ¿Están de acuerdo? Para saber qué es eso, necesitamos verlo. Necesitamos saber. Necesitamos poder verlo. Y lo que me encanta que dice aquí en Juan 1:14 es que dice, y es que vimos su gloria. No es que nadie nos la contó, lo debatimos en un panel o escuchamos un podcast. Es que la vimos. ¿Cómo puedo? Espérame, ahorita subes, Billy. Es como si yo les contara, tengo un amigo, ¿verdad? Que es un hombre, pero lo ves y te da ternura. Es blanco, tiene algo de canas. Está poquito chonchito, ¿verdad? Pero nomás poquito. Justo, ¿verdad? Y te empiezo a definirlo. Te lo empiezo a definir. Tienes una idea, pero no lo tienes claro, ¿sí o no? ¿Sabes de quién te estoy hablando? Algunos ya lo conocen. Pero si no lo conocieras, tienes una idea, pero no lo tienes claro. No te voy a hacer, no te voy a romper un vidrio en la cara. Perdóname. ¿Tienes COVID? ¿Algo así? Ahí porque no sé qué tengas. Nada, gracias. Quítate el quítate tantito el cubrebocas. Pero si yo te empiezo a decir, Billy es alto, es blanco, es barbón, tiene canas. Ahora sí me crees que está un poquito chonchito, ¿verdad? No tanto, pero un poquito nada más. ¿Te queda más claro lo que te estoy diciendo o no? ¿Pero por qué te queda más claro lo que te estoy diciendo? ¿Por qué? Porque lo puedes ver. Lo puedes ver. Ahora no te tengo que convencer de cómo es porque lo estás viendo. Y si lo empiezas a conocer, te vas a dar cuenta que es un pan de Dios, ¿verdad? Que no, nunca te lo puedes imaginar enojado ni nada de esas cosas. Bueno, Bricia dice otras, dice lo contrario a lo que yo digo. Pero si lo empiezas a conocer, te vas a dar cuenta de quién es. Y así funciona con Jesús. Gracias, Billy. Y así funciona con Jesús. Te podemos hablar de cómo es, de lo que ha hecho. Puedes leer qué ha hecho. Te podemos hablar de cómo es. Te podemos decir cuánto te ama. Pero si no lo conoces tú, si no lo ves tú, dudo que te quede tan claro. Y Juan dijo, el Verbo se hizo carne, vino y habitó entre nosotros y vimos que lo vimos nosotros. Juan dice, yo lo pude ver, yo pude ver quién era. Y desde que la humanidad empezó a pensar en Dios, se viene intentando definir quién y qué es Dios, ¿sí o no? Desde que empezamos, ¿verdad?, a pensar, desde que empezamos a esto, a que nuestra mente de vueltas, la humanidad entera, nos hemos enfocado quién y qué es Dios, que no lo podemos entender, ¿verdad? Y nuestras mentes diminutas no consiguen llegar a una definición satisfactoria de quién es Dios, de quién es Jesús. Pero escucha, ahora en Juan 1:14
Pero ahora que podemos dejar de pensar por nosotros mismos y mirar a Jesucristo y decir, así es como Dios es, así es la gloria de Dios, porque yo puedo ver a Jesucristo en mi vida. Así que puedes dejar de pensar cómo es y dedicarte a ver cómo es. Jesús no vino para hablar de Dios, sino para mostrar cómo es Dios. Para que la persona más sencilla pudiera conocerle tan íntimamente como la persona más importante y más letrada. Jesús es el único que en medio de las sombras puede aclarar las cosas. El único que en múltiples encrucijadas de la vida nos puede indicar el verdadero camino. El único que en medio de la confusión, en momentos de dificultades, en momentos donde estamos realmente confundidos, nos marca la dirección, la decisión correcta. Nos permite escoger correctamente si escogemos a través de Él. El único que entre las muchas voces que reclaman nuestra atención y nuestra lealtad, nos dice lo que debemos de hacer. La verdad es que en Él es el único que podemos encontrar libertad. Siempre hay poder libertador en la verdad, y la verdad es Jesús. ¿No te ha pasado que de niño, verdad? O si tienes hijos, los niños adquieren a menudo ideas fantásticas. Es impresionante la imaginación que tienen los niños. Pero a veces son erróneas acerca de las cosas que están pensando. Y a veces, esas veces que piensan cosas y algunas son equivocadas, y cuando las piensan por sí mismos, a menudo les produce un miedo, ¿sí o no? Que te acercan contigo, mamá y esto, mamá y lo otro, mamá y si pasa esto, mamá estuve pensando esto. Pero cuando tú como padre te encargas de decirle la verdad al niño, cuando tú como padre te encargas de esclarecerle las ideas que está teniendo, como un niño no puede llegar, puede llegar pero solamente hasta cierto punto, hasta cierto límite. Pero tú como padre le ayudas a que el límite o lo que le está pensando no le genere miedo ni inseguridades. Te has pensado, le has pensado, mijo, no pasa nada si te avientas, ¿verdad?, del tobogán, por ejemplo. Mijo, no pasa nada si andas, si le quitas las dos llantitas de tu bici a tu bici. Y empiezas a darle confianza a tu hijo, y le empiezas a enseñar, y le empiezas a mostrar que no es tan complicado y tampoco le debe de producir tanto miedo, porque tú vas atrás de él cuidándolo. Es lo mismo con Dios. Si pensamos por nosotros mismos, si pensamos por nosotros solos, constantemente, dime si no, pero constantemente vamos a tener miedo y confusión, ¿sí o no? Pero es cuando dejamos que Dios entre en nuestras decisiones, en nuestro pensamiento, en nuestro accionar. Cuando dejamos que Dios entre, sí o no, Él viene y aclara todo. Nos dice, la verdad no es tan complicado, ni tienes que tener el miedo que tenías. Y va detrás de nosotros cuidándonos. Sin embargo, también la verdad puede, para algunos, puede causar enojo o resentimiento, porque nos indica los equivocados que estamos. La verdad también nos indica que estamos realmente muy equivocados. La verdad, dicen los filósofos, una comunidad de filósofos se llaman los filósofos cínicos, dicen, la verdad puede ser tan irritante como la luz para los ojos dormidos. ¿Cuántos de los que están aquí, su mamá un sábado a las 7:30 de la mañana llega y abre las persianas así de a una, y tú te despiertas y mamá, pero y te quedas con los ojos todos lampareados y no puedes ver, y tu mamá, ya levántate, que va, que falta que lavar los trastes y hacer esto y hacer lo otro? Ay, qué buenos tiempos, ¿no?
Si estás ahí, aguanta. Pero eso produce la verdad en muchos de nosotros. La verdad viene, levanta o quita las persianas o corre las cortinas de nuestra oscuridad y deja entrar la luz. Y ahora podemos ver con más claridad. Eso es lo que viene a ser la verdad a nuestra vida. Dice, Él estaba lleno de gracia y por lo tanto cualificado para interceder por nosotros. Lleno de verdad y por lo tanto cualificado para enseñarnos. Tiene la plenitud del conocimiento y la plenitud de la compasión. Ya estoy terminando, te lo prometo, ya sé que hace calor. Iglesia, al ver a Jesús y experimentar su poder y su amor, es entrar en una nueva gloria constantemente. Si me ayuda el grupo, vénganse, por favor. La venida de Jesús a la humanidad, la venida de Jesús es la venida de la gloria de Dios para la humanidad. Escucha esto, porque esto es clave en lo que voy a decir a continuación. Ojalá no haga el ridículo, ¿verdad? Pero bueno, ya. La venida de Jesús es clave. La venida de Jesús es la gloria de Dios para la humanidad. Repetidas veces nos encontramos en el Antiguo Testamento con la idea de que había ciertos momentos, ¿verdad? Lo aprendimos con el pastor Leo durante la semana. Había ciertos momentos en los que la gloria de Dios se hacía visible, ¿sí o no? Éxodo 16:10, no te lo di, no importa, simplemente escucha. Éxodo 16:10, en el desierto, los israelitas miraron hacia el desierto y he aquí que la gloria del Señor apareció en una nube. Otro ejemplo, Éxodo 24:16. Antes de la promulgación de los 10 mandamientos, la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Cuando el tabernáculo estuvo instalado y equipado, la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Éxodo 40:34. Primer libro de Reyes 8:11 dice: cuando se dedicó el templo de Salomón, los sacerdotes no podían entrar a ministrar porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Isaías 6:3. Cuando Isaías tuvo la visión en el templo, oyó cantar al coro angelical. Y el coro angelical decía esto: toda la tierra está llena de ¿qué? De su gloria. Ezequiel 1:18. Ezequiel vio en éxtasis la semejanza de la gloria de Dios. Pero en el Antiguo Testamento era solamente cuando Dios se acercaba, era solamente cuando Dios se hacía presente, que los israelitas podían ver a lo lejos, que los israelitas podían ver a la distancia la gloria de Dios. El Antiguo Testamento era cuando Dios bajaba, era cuando Dios descendía en ese momento, en un lugar específico, en el arca de la alianza. En ese momento, cuando descendía en la arca de la alianza, ese momento se veía como la gloria de Dios podía invadir ese lugar y todos estaban atónitos y todos lo veían. Pero eso era el Antiguo Testamento de lo que era la gloria de Dios. Ahora pasa esto. Juan 1:14. Mira, aquí hay un asiento vacío, justamente en medio. En el Antiguo Testamento, todos estaban aquí y la gloria de Dios estaba allá. Y nadie se podía acercar, ¿verdad? Hasta los sacerdotes no podían entrar porque la gloria de Dios invadía ese lugar. Ese era el Antiguo Testamento. Pero di conmigo, pero ahora. Di conmigo más fuerte, pero ahora. El Verbo se hizo carne y está aquí. Habitó entre nosotros y vimos su gloria.
gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya no está a lo lejos, ahora está aquí en medio. Ya no está lejano, ahora está aquí viviendo entre nosotros. Hizo carpa, se estableció en tu vida, en tu corazón. Ahora está aquí, ahora lo vemos, ahora lo tocamos, ahora lo experimentamos. Ahora podemos levantar nuestras manos en adoración. Ahora podemos levantar nuestras manos cuando somos perseguidos, cuando somos atribulados. Así como en el arca de la alianza vimos cómo en diferentes ocasiones descendía al arca y su gloria invadía el lugar. Ahora su gloria, cuando dijimos: Cristo Jesús, acepto que soy pecador, perdona mis pecados, y Cristo, te acepto a ti como mi Señor y Salvador, entra en mi corazón y sé el dueño de él. Ese momento somos como esa arca de la alianza donde la gloria de Dios desciende continuamente en todos nosotros. Ahora. De la misma manera que Dios se hacía visible a Israel en el desierto, le dijo a Moisés: saca a todos de Egipto, saca a todos del pecado y llévalos a la tierra que yo les prometí. Y voy a un punto, si quieres tomar tu lugar porque te vas a cansar. Le dijo Israel, le dijo a Moisés: lleva a todos. Y cuando los estaba llevando, se encuentran que estaba el mar y venía el ejército de Egipto tras de ellos. Y le dijo a Moisés: alza tu vara. Moisés alza su vara, el mar se abre, pasan por en medio, y la gloria de Dios iba atrás de ellos, cubriéndole las espaldas, la nube de Dios. Y cuando estaban en el desierto, que estaban desanimados, ¿verdad? Porque esto es mucha de la historia de muchos cristianos. Primero entramos y conocemos a Dios, y entramos y estamos bien extasiados. Iba a decir hypeados, pero extasiados. Estamos extasiados. Y vemos cómo Dios hace milagros y hace esto y hace lo otro. Y decimos: sí, y confío en Dios, y confío en Dios, y confío en Dios. Pero cuando entramos en el desierto, se nos complica mucho ver la gloria de Dios. Pero Dios se le hizo visible al pueblo de Israel. Se le hizo visible como gloria al pueblo de Israel en el desierto. Así como a ti en tus desiertos, Dios se te hace visible por medio de su gloria. Pero te digo algo, pero aún mejor, porque ahora no solo lo puedes ver a la distancia, sino que por medio de Jesucristo tenemos acceso confiadamente a acercarnos confiadamente a su presencia, que es su gloria. Los discípulos pudieron verla de muchas maneras, la gloria de Dios, sanando personas, liberando personas, alimentando personas, calmando la tempestad, resucitando personas. Los discípulos lo pudieron ver, pero también hoy tú y yo lo podemos ver. Porque acaso no es lo mismo que ha hecho contigo y conmigo. Nos ha vuelto de muerte a vida, nos ha sanado, nos ha sustentado, ha estado con nosotros. Por Él es que mantenemos nuestra cordura, por Él es que nos mantenemos nuestra firmeza, porque tenemos esa esperanza puesta en Él. Un teólogo dijo esto: los rayos de gloria que se filtraron a través del velo de la carne cuando Jesús estaba aquí en la tierra,
esos rayos de gloria que se filtraban a través de su carne. Así como el sol es fuerte, incluso así como el sol es fuerte de luz, incluso cuando está cubierto por las nubes o eclipsado, ¿verdad? Como el lunes. Así también Cristo, aún velado por la carne humana, siendo humano y velado por esta carne humana, por la carne humana que tuvo, Él era y sigue siendo el resplandor de la gloria de Dios, aún velado por la carne humana. Vamos a darle un aplauso más fuerte a Dios. Y Dios quiere que seamos todos llenos de la gloria de Dios, porque si no eres lleno de la gloria de Dios, tu humanidad te va a gobernar. Aprendimos que la gloria saca la humanidad de las personas, y aprendimos que su gloria no es solamente, ¿verdad?, misericordia o bondad, sino su esencia, su presencia. La gloria de Dios quiere decir simple y sencillamente la presencia de Dios, porque es en la presencia de Dios donde se dobla todo ego, todo orgullo, donde no hay logros, ni currículums, ni dinero, ni poder que compre absolutamente nada, ni drones, ni bombas. Salmo 86, 9 dice: todas las naciones que hiciste. Salmo 86, 9 dice: todas, ¿verdad? Todas las naciones que hiciste, también Irán, Pakistán, también esas vendrán y se inclinarán ante ti, Señor, alabarán tu santo nombre, pues tú eres grande y haces obras maravillosas. Solo tú eres Dios, solo tú tienes la gloria para que todos se inclinen. Todos, solamente tú tienes ese poder, esa gloria, esa autoridad, ese dominio para que todos se inclinen. Y Filipenses 2:10 dice esto. Filipenses 2:10-11 dice: ¿para qué? Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, y la gloria de Dios Padre, el unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios. Pero escucha esto, porque esto ya no lo tengo anotado. Alcanzo a escuchar esto. Cuando salen de Egipto y ven el mar abrirse, y ven caer maná del cielo, y ven salir agua de una roca, y ven milagros, ven su ropa crecer, y ven la gloria de Dios, y muchas veces le tienen miedo a esa gloria, y ven todo lo que es Dios, y llega el momento de entrar a la tierra prometida, vemos cómo Moisés se queda en el camino, vemos cómo Moisés se queda a la raya de entrar a la tierra prometida. Pero le tocó a Josué entrar a la tierra prometida. Y dice la historia en Josué 6. Dice que Dios le dice a Josué: ahora sí, ya entraron, ahora toca conquistar la tierra prometida. Pero te digo algo: ellos traían el arca del pacto o el arca de la alianza, y la traían con ellos. Dice la Biblia que los sacerdotes caminaban enfrente con el arca del pacto, porque era la que los abría camino. Y dice la historia, ¿verdad?, que Dios les dijo que se pusieran a dar vueltas, y pasaron 6 días, ¿verdad?, dando vueltas a la ciudad de Jericó, que estaba amurallada y que nadie salía y que nadie entraba y que estaba bien cerrada y que humanamente no había posibilidades de que alguien entrara porque estaba bien protegida, amurallada, ¿verdad? Pero escucha esto. Pero es que ellos traían la presencia de Dios. Yo alcanzo a escuchar esto. Y si eres líder, ponte de pie, por favor. Líder en algún área aquí en la iglesia, ponte de pie. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Yo alcanzo a discernir esto en mi espíritu.
Es como habíamos visto la gloria de Dios a lo lejos. Habías orado en muchas cosas en tu vida y habías visto cómo otras personas recibían milagros o recibían su oración contestada. Yo alcancé a discernir esto. Es como si Dios a todos nosotros como iglesia, como organización, como su amada, nos dijera: están a punto de alcanzarlo, pero tienen que dar vueltas. Y yo siento que se sienten así. Sienten como ya hemos dado muchas vueltas. Ya hemos orado, ya hemos creído, ya hemos alabado, ya hemos hecho esto, ya hemos hecho lo otro. Y algunas personas de aquí se pueden sentir identificadas: ya hemos hecho eso. Y te sientes como si estuvieras dando vueltas a algo que ya debería haber pasado en tu vida. Y yo siento esto. Hay cosas en odre nuevo que ya deberían haber pasado, pero por alguna razón habíamos estado dando vueltas, esperando el momento oportuno, esperando ese momento. Y dice la historia que Dios les dijo: al séptimo día van a gritar desde lo más profundo de su ser, y no va a ser su grito, va a ser que cargan la presencia de Dios con ustedes. Yo discierno esto y no me quiero desconcentrar. Yo discierno esto. Ya diste las vueltas necesarias. Ya diste las vueltas necesarias. Ahora toca gritar y ver los muros caer. Ver problemas caer, ver sanidades realizadas, ver a gente volver, ver al inconverso convertirse. Hoy toca odre nuevo. Ya dimos muchas vueltas. Hoy toca ir a Juan 1:14 y leerlo juntos y leerlo fuerte y leer esto y hoy quiero que me ayudes a leerlo todos juntos. Y dice: el verbo que y que habitó entre nosotros y vivimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando nosotros creemos esto, nos podemos parar enfrente del muro que no nos dejaba avanzar, ya sea brujería, hechicería, agureros, el diablo, absolutamente nada. Si todo se postra ante la gloria de Dios. Así porque no me ayudas a gritar una a las tres, ayúdame a gritar de lo más profundo de tu corazón. Vamos, iglesia, ponte de pie y a las tres gritamos juntos por la gloria de Jesucristo. Vamos, una, vamos, dos, vamos, tres, grita fuerte, aún más fuerte, aún más fuerte. Vamos, vamos, queremos ver tu gloria. Dios, toma control. Toma control. Thank you.
levanta tu voz, vamos. Que hoy se ha despertado todo espíritu dormido en el nombre de Jesús. Esto se haga en esta casa y en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Viniste, te hiciste carne y habitaste entre nosotros. Y esa gloria que antes descendía esporádicamente y a la lejanía del pueblo Israel, es esa gloria que hoy desciende por gracia, misericordia y por bondad. Es esa gloria que hoy desciende en medio de nosotros, sobre nosotros y en nosotros. Y es esa gloria que podemos ver, podemos experimentar. Es esa gloria que trae claridad a nuestra mente, calma nuestra ansiedad, quita todo enojo, quita toda apatía y quita todo enojo, resentimiento, dolor, amargura. Es esa gracia que es inmerecida, pero es inmensamente gloriosa e inigualable. Y te agradecemos tanto porque fue por tu cruz, fue ese sacrificio que ahora nos permite ver, experimentar, vivir esa gracia continuamente. Para la persona más importante, para la persona más estudiada, pero también para la persona más humilde, para la persona que se siente menos accesible, para el más santo, pero impresionantemente para el más pecador. Es esa gracia que nos da acceso a tu gloria en nuestras vidas. Gracias, te lo agradecemos. En el nombre de Jesús.
invitamos que puedes tomar tu lugar rápidamente. Y si me ayudas a ir preparando. Ya. Si me ayudas a ir preparando tus diezmos y tus ofrendas, te digo algunos anuncios. Este viernes hay una vida a las 7 de la tarde. Este viernes aquí en Odre hay una vida a las 7 de la tarde. También este viernes a las 8 de la noche hay familias en casa. Hay familias en casa. Si no tienes a dónde ir, o sea, si no tienes un lugar, si no tienes una casa a dónde ir, te esperamos aquí este viernes a las 8 de la noche. A las 8 de la noche, este viernes. Si no tienes algún lugar donde ir, y aquí te van a asignar, y que aquí te van a explicar todo, cómo funciona todo esto. También te queremos recordar que estamos, estoy esperando, tengo que esperar un día, como que me regresan esporádicamente. Despensa para, de dulces, estamos pidiendo dulces y comida para la sierra. Ya viene el Día del Niño y siempre hacemos un evento muy muy grande en la sierra. Entonces te pedimos dulces y comida para la sierra. Y listos. Comida, dulces para la sierra, una vida y reuniones en casa este viernes. Este viernes. Amén. Voy a hablar más despacio. A preparar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ¿verdad? Yo creo que está de más decirte, aquí jamás vamos a intervenir o a manipularte para que tú diezmes. Te enseñamos y te decimos lo que es lo correcto. Es tu decisión diezmar y ofrendar. Pero yo creo que nadie aquí se debe sentir obligado, porque no lo hacemos por obligación, lo hacemos por amor y por todo lo que Dios nos ha bendecido a nosotros. Es que reaccionamos dando el 10% de lo que ganamos, dando diezmos, ayudando en la sierra, dando promesas personales que nosotros le damos a Dios. Así que no te voy a decir más nada. Yo creo que tú tienes el testimonio suficiente para saber que tu dinero realmente se usa para el avance del reino de Dios, de acuerdo a la visión que Dios nos ha dado como iglesia. Amén. En la sierra y aquí. Amén. Así que te invito a ofrendar y diezmar. Si necesitas algún sobre, levanta tu mano y los sugieres se van a acercar contigo a darte los sobres. Mientras te voy diciendo, iglesia en casa, les dejamos las cuentas de Basilea, Cultura C, y la de Odre Nuevo, que es la R. Así que todas tus diezmos y tus ofrendas se van a ir directamente depositadas a la C y a la R que tenemos como iglesia. Te esperamos este miércoles. Este miércoles va a estar predicando el pastor, así que va a estar muy bueno. No te lo puedes perder. Dios te bendiga y nos vemos. Y mientras los que estamos aquí, les queremos recordar.